Hace algunos años, un área de Misco, una comunidad, fue declarada inhabitable por el peligro que hay precisamente en ese punto. Es un lugar de alto riesgo. Ha pasado el tiempo y han regresado los pobladores a ese punto, a pesar de las indicaciones de las autoridades que no se puede vivir en el punto porque es un área inhabitable por los peligros que siempre se tiene en ese lugar. Pero para tener más detalles, nos vamos a enlazar directamente con nuestro equipo, quien se encuentra dándole seguimiento a esta historia. Ahí está Rosemary Ávila desde Misco. Rosemary, muy buenos días. Buenos días, compañeros, y recordarán ustedes que en el año 2012 el área La Asunción en la zona 1 de Misco fue declarada inhabitable. Pues esta mañana nos hemos desplazado hacia este lugar para conocer cuáles son las condiciones en las que viven actualmente las personas. Y hemos determinado que ya más de 20 personas han vuelto a sus hogares pese a que las autoridades habían indicado que el área se encontraba inhabitable por una falla que se registró durante este año. Ustedes pueden observar ya las viviendas, ustedes observan también algunos vehículos, hemos observado pues ropa en algunos lugares, y sin embargo aún hay algunas casas que se encuentran deshabitadas debido a que personas decidieron quedarse en el área de Satélite, Ciudad Satélite. En esta área se les dio a algunas personas algunos terrenos, pero pues esta mañana estamos con Edwin López, el expresidente del Comité de Vecinos de La Asunción en Misco. Edwin, ¿usted podría comentarnos cómo viven las personas actualmente luego de este suceso, ya que pues se registró hace varios años? Pues bueno, muy buen día. La verdad que fíjese que a raíz del problema que sufrió en aquel entonces, la gente volvió otra vez a regresar a sus lugares. Y entonces, bendito sea Dios, ya pasaron dos temblores muy fuertes, el torrencial de lluvia, y no hemos nosotros sufrido de ningún percance acá en alrededor. Si usted se pudo haber dado cuenta, ya bastante gente, tal vez el 90% vive ya a normalidad acá. Entonces nosotros, como presidente del comité, de verdad no hemos sufrido absolutamente ningún percance o algo que podamos decir que suene riesgoso para las personas que viven acá. Entonces nosotros sí hemos velado por la seguridad del vecino, y gracias a Dios pues que no hemos tenido nada. Como le digo, dos temblores bien fuertes y no se movió ni siquiera una piedra. Entonces eso quiere decir que el lugar, gracias a Dios, es un lugar donde estamos bendecidos por Dios, porque al final lo que pudo haber pasado en aquel momento, pues ahí sí que fueron otras circunstancias, pero que gracias a Dios ahorita no hemos tenido ningún inconveniente. Como le digo, la gente volvió a hacer su vida nuevamente. Tenemos varias gente, el 90% que ya está ubicada. El otro 10% que usted mira de repente que no está habitado, pero es porque ellos decidieron pues vivir ya en el área de Satélite, ¿verdad? Pero de ahí por los demás, el 90% está acá. Tenemos servicio eléctrico servicios eléctricos, agua potable de parte también de la colonia. Entonces nosotros, gracias a Dios, hemos hecho nuestra vida normalmente, ¿verdad? Y en este caso, en algún momento, pues los vecinos, digamos, ¿no han sentido algún temor por las lluvias y porque anteriormente se decía que era un área de alto riesgo? Bueno, el temor siempre ha existido porque contra los embates de la naturaleza uno no puede hacer nada, ¿verdad? Siempre ha existido un poco el temor porque cuando vienen las torrenciales lluvias, que es un poco complicado, pero bendito sea Dios de que acá por el área y por cómo está diseñada la calle, los drenajes, porque ya la gente cuenta con drenajes, ya no se satura mucho el suelo, ¿vale? Entonces ya tenemos ya, por ejemplo, si usted se da cuenta, estas alcantarillas están diseñadas para llevarse todo el agua que pueda caer de lluvia, ¿verdad? Y los drenajes de la gente. Entonces, pero el miedo siempre está, porque ¿qué hacemos con el tema de con los embates de la naturaleza? Pero bendito sea Dios, por seguridad de nosotros no hemos tenido ningún inconveniente hasta el día de hoy, ¿verdad? Bueno, y en aquel entonces pues hubo también una casa que resultó afectada, pero actualmente, digamos, esta casa ya ha sido reparada, nos comentaba usted. Sí, ya en aquel momento desconocemos por qué fue lo único que se agredió en aquel momento, pero nosotros desconocemos el por qué se pudo dar esa fisura, pero ya gracias a Dios ahorita fue arreglada, los vecinos viven ya ahí
ya hace bastante tiempo, y entonces nosotros ya no hemos, porque yo me imagino que tendría que ser nuestro punto de referencia, va, si se volviera a abrir ahí algo, porque algo está pasando ahí abajo, pero bendito sea Dios, a más de 3 años que viven las personas ahí, y ya no ha vuelto a suceder absolutamente nada. Y la casa, si usted se da cuenta, se ve bonita, va, se arregló y todo el asunto, entonces ya no... no le vemos problemas que se haya vuelto a tener alguna fisura o algo por el estilo, ¿verdad? Ya, bueno, y en este caso también se puede observar aquí el área de una iglesia, pues esta iglesia también pues actualmente se encuentra abandonada debido a este llamado que hicieron en el año 2012 las autoridades. Ustedes observan, pues está cerrada desde ese entonces, ¿verdad? Sí, lastimosamente desde que pasó ese suceso, quedó cerrada, y entonces desde el momento siempre hay guardianes que la cuidan y todo el asunto, pero lastimosamente una gran inversión que se quedó parada por el pequeño, le llamamos pequeño percance, ¿va? Bueno, y ustedes también pueden observar aquí en el área de abajo, pues esta es una de las viviendas abandonadas, pues las personas en este caso, Esvin nos comentaba que ellas decidieron vivir en Ciudad Satélite o hacer una nueva vida en otra área, sin embargo, como anteriormente lo mencionaban, pues ya el 90% de las personas ha regresado a sus viviendas, y pues es parte de lo que viven actualmente en la Asunción, zona 1 de Misco. Es la información que tenemos hasta esta hora de la mañana. Regreso al set principal. Vale.